incredibile! Sono solo un punto! E sono topi, che te lo muri! Hai dos heridos de bala! Hai dos heridos de bala! Mariano Ferreira! Presente! Mariano Ferreira! Presente! Mariano Ferreira! Presente! Ora! Y siempre! Ora! Y siempre! Nuestro compañerito es impresionante porque es un compañero brillante. Es un compañero que a los 13 años ocupó Sacestro. Cuando los compañeros lo vieron en televisión, luego de esas 12 horas, le dijeron, flaco, vos tenés que ser el delegado del colegio, de la división, y lo eligieron delegado. Mariano fue un ejemplo de militante, fue un ejemplo de compañero. Es la imagen del militante y del luchador, del pibe que se hizo hombre militando. Hace un año, creo más o menos, había hecho un curso en la UOM para ser tornero, de tornería. Conocía perfectamente cuáles eran sus capacidades y qué significaba Mariano como aporte, no solo al Partido Obrero, sino en términos más generales como un gran aporte a la clase obrera y a la revolución. Él en sí mismo concentraba muchas aspiraciones y contradicciones que atraviesan a la juventud y a la clase obrera en la Argentina. Era un tipo que le gustaba el arte en todas sus expresiones, dibujaba muy bien, escribía muy bien. Todo ese abanico de cosas, ese arcoíris de cosas que lo movían, que lo impulsaban, que él hacía, era la expresión de una juventud que dentro del régimen capitalista no tiene posibilidad de desenvolverlo. Eso era Mariano, todo eso era Mariano. ¡Asesino! 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 Nosotros estábamos cobrando 2 lucas y media. Y un efectivo está cobrando 7.020 pesos. Es una aberración lo que están haciendo. Están defendiendo un negocio, no el ferrocarril, porque esta dirección, este señor Pedraza que firma ahí, nunca defendió el ferrocarril. Mariano fue asesinado por una burocracia sindical podrida que se dedica únicamente a vivir a costa de los trabajadores, a enriquecerse los bolsillos, a costa de su explotación, a construirse casas en Miami con la guita que le roban a los trabajadores, entregando todas y cada una de sus conquistas, todos y cada uno de sus derechos. Por eso, si alguien quiere saber por qué razón tiraron a matar porque protegen un negocio. Ejemplo y es una patada al sistema que lo combatió al gobierno.
integrantes de esa patota han sido detenidos, pero el hilo de las responsabilidades debe ir hasta el final y llegar hasta la más alta cúpula de la Unión Ferroviaria en la persona de José Pedraza. Debe llegar a la Policía Federal, que lideró la zona minutos antes del ataque criminal, y a la Policía Bonaerense, que protegió a integrantes de la patota al punto de violar su jurisdicción. ¡Cuánta mierda en la burocracia! Tercerizan la represión al dominio de la desgracia. Grita Mariano Revolución. Tu partida deja el sentimiento, la conciencia internacional. Por la fuerza de tu pensamiento, une algo para relanzar esta lucha. Mariano está presente. En esta lucha la vamos a seguir. La vamos a seguir, nos vamos a reunir y esto no va a tener el final ceremonioso de un acto, sino que va a tener el final de la victoria, el juicio y castigo a todos los culpables. Marianito va a estar presente en cada día de nuestro futuro. ¡Qué pena, Mariano! Tener que decirte tan temprano, hasta la victoria, siempre compañero. ¡Bien!